Los hechos se produjeron frente al cementerio de Ciudad Neyli a las 7:56 de la mañana de este viernes. Ahí un camión pesado tuvo problemas, ocasionando que la cabina ardiera en llamas. Al lugar se hicieron presentes dos unidades de bomberos del cantón de Corredores, que atendieron la emergencia que tuvo el paso cerrado por varios minutos. El conductor del vehículo pesado fue valorado por parte de los cuerpos de emergencia en el lugar, pero no necesitó el traslado al centro médico. Señor, nos reporta fuego en un vehículo de carga pesada. Al llegar al lugar contactamos, como puede observar, un tráiler en su cabina totalmente envuelta en fuego. Dichosamente el chofer no se vio afectado, o sí se vio afectado nada más por inhalación de humo, y ya logramos controlar, como usted puede ver, y a Dios gracias no pasó más. Los materiales de la cabina del camión provocaron que el fuego se extendiera con rapidez, ocasionando daños considerables al automotor. Exactamente, como usted indica, por el tipo que está compuesto la cabina, el material combustible, los asientos, las telas y todo eso, el fuego tiende a comportarse muy agresivamente, y eso fue lo que sucedió, y a nuestra llegada logramos apagarlo rápidamente. Este caso quedó bajo investigación para determinar las razones que provocaron ese incendio que afectó al camión pesado en Ciudad Neyli.